Bienvenidos a F106, estamos aquí en un nuevo video. Estamos aquí con Titanfall 2, un gran juego que me costó 5 euros en digital. Un gran precio, ¿vale, chicos? Me acabo de levantar por si me veis un poco la voz rara. En las batallas de la frontera. Y si hay cinemática, os dejo que la oigáis, ¿vale? Bueno. Rápido y ágil. Elegante, pero devastador. Perceptivo, hábil e incansable. Un piloto mira el mundo de otro modo. Los muros se convierten en rutas de flanqueo. Los pilotos pelean diferente. Experimentados en maniobras de engaño, incluso las probabilidades más remotas se tornan a su favor. Pero lo que realmente separa al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla es el lazo entre piloto y titán. Cuando se enlaza un titán, un piloto solo puede ser detenido por una fuerza devastadora o un igual. La frontera ha sido el único hogar que he conocido. Durante años, la IMC ha destruido nuestras tierras, tomado nuestros recursos a la fuerza, contaminado y destruido nuestros planetas, y nos ha matado por intentar resistir. A pesar de las recientes victorias en Demeter y más allá, nos queda un largo camino para derrotar a la IMC. Ahora, sirvo de fusilero en la milicia, luchando por liberar la frontera. Me queda un largo camino para convertirme en piloto. Pero cuando llegue ese día, espero estar a la altura. Vale. La primera cinemática bastante guapa, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a jugar. Me imagino que habrá un campo de entrenamiento. Y ya luego nos pondremos a hacer las misiones. Eso es lo que creo yo. Estoy enfriado, ¿vale? Circuito de piloto a bordo de la MSC James Malcolm, llegando al planeta ocupado. De Typhon, territorio de la IMC. Perfecto. Demonios. La nave repetiría el ciclo de potencia de la cápsula desde la última vez. Hay que recalibrar. Vale. ¿Te parece que está bien, Cooper? Bien, ya acabamos. Veamos cuánto recuerdas de la última vez. Ajustando el enlace neuronal. No es igual que un enlace de titán, pero se parece. Para aprender nuevas habilidades, necesitamos el estado mental apropiado. ¡Ah! Mucho mejor. Técnicamente no debería entrenarte, pero veo potencial en ti. Además, estamos en guerra. ¿Quién tiene tiempo para clases, eh? Ahí vas, adelante. Apurémonos, activando asistencia de kit de salto. Los kits de salto funcionan según el principio de estabilidad relajada. Cuando el kit de salto calibra tu estilo de movimiento, la movilidad mejorada se vuelve natural. Vale, vamos siguiendo al pavo este, que nos va a entrenar y no, o nos está entrenando ya. Está inspirada en mi planeta natal, Harmony. Aquí crecí. Por esto luchamos, Cooper. Un mundo que no es metal y humo. La libertad de vivir en paz y prosperidad. Comprobemos que el kit de salto está preparado. Prueba una sencilla carrera por la pared. Vale. Como la última vez. Mira al piloto fantasma e intenta seguirlo. ¡Bien! Ya te mueves.
no he cogido suficiente altura. Aquí abajo, agáchate. Salto doble sencillo. Sigue al fantasma. Desde la batalla de BMT recuperamos más de un cuarto del espacio de la frontera. La milicia está mejor organizada. Cada vez son más los que se unen a diario para combatir a IMC, gente como tú. Ok. Antes todo era huir y esconderse. Ahora les damos caza. En el combate, nada sucede como lo esperas. Debes estar preparado para usar cualquier arma que encuentres en el campo. Estas son solo algunas de las armas con las que me he topado por aquí. Es hora de probar la puntería. Carga el arma. Para ser más preciso, apunta con la mira del arma. Bien, practica más si quieres y luego ve al circuito. Hoy tengo nuevo circuito para ti. El tiempo a superar es de 2 minutos. Perfecto. Debes hacer lo mejor para continuar. Sigue al fantasma o busca tu propia ruta. Los pilotos deben buscar el equilibrio en el combate. La velocidad es esencial, pero también acertar al objetivo. En el circuito practicamos esto hasta que se convierte en algo natural. Ah, me he caído, tío. No. Un minuto. Buena carrera. ¿Ves los resultados en la pared? Lograste el mejor tiempo. Cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles, así que repite esto algunas veces con distintas armas. Vale. En el tablero de resultados hay más consejos para mejorar. Ahora que calentaste, si quieres un auténtico desafío, puedes correr contra pilotos fantasma. Aunque les hago una advertencia, los pilotos que grabaron estos fantasmas son los mejores de la ER. Si puedes derribarlos, estarás cerca de convertirte en todo un piloto. Prueba el circuito las veces que desees. Cuando acabes, tengo algo especial para mostrarte. ¿Acabaste con el circuito? No me salta, tío. ¿Acabaste con el circuito? Yes. Quiero ver qué es lo siguiente. Bien, esto te va a gustar. Es hora de que conozcas la otra parte de ser piloto, el titán. Vámonos, llama uno. Ya es hora. Estoy preparado. Ese es el espíritu. Pero antes, necesitamos más espacio. Vale. Ese es mi compañero, BT.
Es de clase vanguardia. Tecnología casera de la milicia. El chasis del primer Titán lo diseñamos nosotros. No tuvimos que robarlo de IMC. Adelante, fusilero. Llama a tu primer... Ah, coño. Mira al cielo. Ahí está. Bien, fusilero. Parece que se armó un buen lío. Te voy a sacar. Apagando los sistemas. Cooper, prepárate. Calma, Cole. Acaba de salir de la RV. Dale un minuto para la descompresión. Va a estar preparado. Confía en mí. Sí, señor. Atentos, nos están matando. O eso intentan. Buena sesión. Ya vas a hacerte con ello. Fusilero, vamos a hacer de ti un piloto. Pero hoy no. No hay tiempo. ¡Lastimosa! Anderson. Nos vemos abajo. Hoy vamos a ver un nuevo planeta. Tal vez muramos ahí. Nos vemos abajo, fusilero. Vale. Buena suerte. Sal de esa cápsula, Cooper. Nos reuniremos en el transbordador. Normal. Yo siempre me pongo los juegos en normal. Ni difícil ni fácil. Me gusta jugarlos normal. Pues un trofeo más para la colección. De momento me está pareciendo un gran juego. Ya me diréis vosotros que os está pareciendo. Y en este vídeo quiero más de 20 likes para la segunda parte. Más de 20 likes. Si os habéis quedado hasta esta parte de este vídeo, quiero 20 likes y todos suscritos. A ver si llegamos a 500 suscriptores. Titanfall 2. Comienza la historia, chicos. Estamos vivos, estamos vivos. Porque a mí no me atacan, tío. Ah, sí, sí, me atacan, sí, me atacan. Me voy a tener que poner en difícil, porque es muy fácil, normal. Pero bueno. Buah, casi nos ha aplastado el Titán. Cooper, no te ves nada bien. Aguanta.
Puede que esto te deje inconsciente, pero estarás bien al despertar. Lastimosa, vienen titanes hostiles, depredadores de la cima. Recibido, Vete. Agáchate, Cooper. Vete, vámonos. Lo han cargado. No jodas. Tenemos 18 horas. 18 horas hasta que el arca esté sellada y lista para entregarla. ¡Hey, Richter! Deja los cadáveres en paz, bastardo enfermo. Tenemos trabajo que hacer. No nos pagan para recoger cuerpos. ¡Vámonos! Vale. Esa, tío. Cojones. Ah, no, no está muerto. Transferir autorización a nuevo piloto. Enlace. Bravo. Sí, sí. Bravo. Se lo han cargado. Tango 7274. Cooper, toma mi titán. Usa mi casco y mi kit de salto. Esto va en serio. Cuídalo. Se murió. Que ir hasta allí, chicos. Vale, no tengo el doble salto este.
que lleva abajo, tío, no sé cómo subir. Vale, estaba hecho para esto, creo. Y me caigo, tío, es que le doy dos veces al... al saltar. Con una sobra. ¿Ves? Con una sobra, pero bueno. Cualquier sobreviviente de la milicia, habla al capitán Cole de la tercera de granaderos de la milicia. Lo reubicaremos en la baliza de IMC en las coordenadas 772981. ¿Alguien me recibe? Habla el sargento Enzo de la segunda de fusileros de la milicia. Te confiamos, Cole. Vamos a llegar donde estás a través de la instalación de drenaje. ¡Cambio! Recibido. Tengan cuidado. Cole fuera. ¿Y ahora qué hago? Vale, era para aquí. Intrusos de la milicia, habla el general Marlon de la IMC. Trabajamos para IMC, no para Blues ni sus mercenarios. Trabajamos para quien nos diga IMC. ¿Qué estás intentando obtener? ¿Una medalla? No me importa quién da las órdenes, Blues ni los mercenarios, el general Marlon. A los soldados nos pagan igual. Solo importa que esa cosa de la montaña se active según el plan. ¿Crees que es cierto lo que dicen los técnicos? ¿Te parece que soy un maldito objetivo? Pero si esto es cierto, la milicia va a tener un día muy mal. ¿Me entiendes? Sí, ¿y ahora dónde me encuentro yo? Aquí no, porque es por donde he venido. Yo por acá. Por aquí. Vale, sí. No, no, la granada no. Yo creo que coge un casco de mierda.
¡Detengan a ese piloto! Moro, morrus, me ha ido por la espalda. A ver. El agua se puede tocar, ¿no? Eso. Creo que sí, no sé. A todo el personal de la milicia, les recuerdo que están en Tyrone, un planeta controlado por la IMC, pero fuera no. Pensaba que era por ahí, tío, pensaba que era por ahí. Cojones. Aislado. Puede que no se acabe. Es lo que han estado intentando. Hostia. Todas las unidades. El James McCallan ha sido enviado para acabar con una instalación de investigación de IMC en el planeta Typhon. Todos se fueron porque querían ser parte de algo que importara. Querían marcar la diferencia. Que se está cayendo a pedazos esto, Aislados. Puede que IMC nos acabe. Es lo que han estado intentando. Todas las unidades. El James McCallan ha sido enviado para acabar con...
Está aquí, ¿no? Deberíamos venderlas. Ni hablar. Esas no fueron las órdenes de Bliss. Ese tipo no me asusta. Ninguno de esos mercenarios. ¡En el área! ¡Línea base! Batería baja. Batería insuficiente. ¿Cómo le instaló la batería? Batería baja. Batería insuficiente. Coño, no sería la opción. Batería a 2/3. Núcleo de información reiniciado. Sistemas oculares activados. Ajustando enfoque. ¿Estás bien, piloto? Sí. ¿Quién eres? Soy BT-7274, un titán clase vanguardia del ER de la milicia, de los vigilantes. Llámame BT. BT. Lo tengo. Mis sistemas se están reiniciando, pero una tercera batería acelerará el proceso. Me quedaré aquí. Ok, chavales. Vale, hay que ir allí. Mientras tenga movilidad y pueda, te ayudaré por la radio de Clasco. No, la agua no me mata, ¿no? Ah, sí, sí me mata. Esta sí me mata, la otra no, vale. Perfecto. Que me choca contra una valla, tío. Que si me... Piloto, sugiero que no te entregues a IMC. El análisis de los patrones de voz indica que mienten. No. ¿Qué? ¿Cómo no nos ha dado tiempo? Vale. Bueno, me he caído abajo. Vale, es por aquí. Oí que era de IEM. Está a cargo de Evo, depredadores de la ciudad. Mercenarios superiores, accesibles solo con invitación. Extraña que nunca haya. 12-14, pilota a la vista. Lo he aniquilado. Hostia. Piloto, mis sistemas de mapeo se recuperaron. La emboscada de la novena flota de la milicia nos dejó lejos del destino original. Estamos en territorio hostil. Ten cuidado. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Vale. Ahora para aquí. Sabemos que quedan sobrevivientes de la milicia. Los
buscaremos y cazaremos uno. No me ha dado. Hay equipos de búsqueda de la IMC si se resisten a la captura, los consideraremos como criminales. Se ha ido a ver. Vale, es que era muy fácil, tío, pero es que... Si me caigo, tío. Se puede matar sigilosamente. Sí se puede. Si no se rompe, ¿qué? Eso es una torreta, ¿no? Vale, sí. No queda ninguno, creo. IMC crece a costa de la indiferencia casual de otros. Cazan a los oprimidos y los invitan a intercambiar su libertad por un poco de seguridad. Vete. ¿Quién habla? Depende de todos ustedes devolverles la esperanza y la energía. Luchar hombro con hombro para que todos podamos vivir nuestra vida en la frontera sin opresión. Vete. ¿Queda alguien vivo en esta nave? No. No se detectan signos vitales en la MCS James McCallan. Pero el 90% de los botes salvavidas fue eyectado. Hay esperanza. Hasta nuestra libertad está en juego. Peleamos como una unidad, porque juntos somos más fuertes. Una puerta y no puedo pasar, hermano. ¿Cómo coño voy por aquí? ¿Por aquí no se puede subir? No estará solo allá afuera. Por aquí no se puede. Sí, ¿para dónde se va? Depende de todos ustedes devolverles la esperanza y la energía. Luchar hombro con hombro para que todos podamos vivir nuestra vida en la frontera sin opresión. Estamos juntos en esto. Hasta nuestra libertad está en juego. Coño, por aquí, que es que antes no lo he visto, tío, te lo juro.
No sé lo que he hecho, no sé lo que he hecho, no sé lo que he hecho. ¿Y qué me salvó? ¿Y qué me salvó? ¡Uy, qué me salvó! A todos los sobrevivientes de la milicia, lo mejor para ustedes sería entregarse. Seguro que estarán de acuerdo en que es mejor que los encuentre nuestra infantería que un merodeador en los bosques. Piloto, nuestra posición está comprometida. Seguro el área. Ah, ¿en qué queda este mongolo? Esos drones son exploradores de IMC. Los refuerzos enemigos estarán en camino. Debemos completar el enlace neuronal inmediatamente. Instala la última batería. Vamos. Última batería. Qué bien. Batería llena. Piloto, debemos establecer un enlace neuronal para proceder. Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy, chavales. Espero que os haya gustado mucho. Bueno, adiós.